En mi laboratorio. Vamos. ¿A dónde? A un mundo en el que tú y yo estaremos a salvo. Para siempre. Muy pronto te veré. Muy bien, papá. ¡Papá! ¡Papá, ¿dónde estás? Estoy aquí, Ellie. Todavía no puedo materializarme en una forma humana como tú. Todavía me queda trabajo en Lyoko. Debo desarrollar más este mundo. ¡Papá! ¡Aquí hay unas criaturas muy raras! ¡Corre, Aelita, corre! ¡Papá! Aelita, sabes, jovencita, la mayoría dormimos por la noche. Lo siento mucho, señor Fumei. Según la mitología escandinava, una catástrofe provocará el fin de los dioses noruegos, calcinando la tierra sin que un nuevo mundo resurja de las cenizas. A eso le llaman Ragnarok. ¿Androl? ¿Qué dices? Ragnarok, Androl, era una broma, señor. Muy gracioso de la robia. Y ahora, por favor, sal de la clase. ¿Es una broma? No, es una orden. Ah. Supongo que como broma no tenía gracia. ¿Y qué tal la clase de historia? Déjalo, ya es historia. Bueno, empollona, espero que hoy duermas bien. Un cerebro como el tuyo necesita descansar y los demás dormimos por la noche. Pero tú no tienes ese problema, porque tienes el cerebro en los pies. ¡Qué gracioso es Odd! ¿Cómo puede tener la cara de hablar de mis pies después de lo que Heidi Klinger me contó de los suyos? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué les pasa a mis pies? ¿Eh? Pues, ¿cómo te diría yo? Cuando te quitas los zapatos es como... ¿Eh? Como un montón de estiércol fresco del que nunca puedes escapar. ¡Exacto! Venga ya, estáis locos. Vaya, mira por dónde. Ahí está Heidi. Ahora vamos a ver. Heidi, dime, ¿mis pies huelen un poco? ¿Un poco? No quiero ver tus zapatillas a menos de 20 metros. Esto es un desastre. Mi reputación de superligón está en juego. Ninguna chica va a querer salir con ¿Un estercolero andante? Menudo amigo eres, Ulrich. Podrías haberme dicho algo. Darme alguna pista, por lo menos. Es difícil hablar si te tapas la nariz, colega. Creía que lo hacías en broma. No te preocupes, Odd. La medicina tendrá alguna cura para eso. Pues está... la amputación, por ejemplo. Empezad sin mí, ahora voy. Emily, dime una cosa. Cuando salíamos juntos, ¿te fijaste en que...? ¿Que te huelen los pies? Ya te digo. ¿Por qué crees que me echaba litros de perfume? Yolanda, tengo un problema. Es horrible, yo... Sí, sí, lo sé. Sufres de sudoración de pies aguda. ¿Cómo dice? Te huelen los pies, Odd. ¿Pero es que lo sabe todo el colegio? No, hay... bueno, si todo el mundo lo sabe, tranquilo. He visto casos mucho peores que el tuyo. Es más, ya sé qué podemos hacer. Aelita. ¡Papá! Aelita, tengo que contactar con Shanna.
y convencerle de que podemos vivir en paz con él. ¿Quién es Shanna? Un programa informático que he creado. Ha alcanzado conciencia propia y está intentando eliminarnos. ¿Por qué, papá? ¿Papá? Pase lo que pase, no salgas de esta torre. ¡Papá! 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 Elita. ¿Eh? Oye, ¿qué te pasa? ¿Algo va mal? No, es que estaba soñando despierta. Hola, chicos. Se acabó el mal olor de pies. Soy Odd el Inoloro. ¿Cómo lo has conseguido? Ya lo verás esta noche. Es una sorpresa. Os dejo con vuestro problemilla de pies. Tengo examen de mates. Jeremy, ¿crees? ¿Crees que mi padre seguirá vivo? ¿Eh? Mi padre, Franz Hopper. ¿Crees que es posible rematerializarle? No. Quiero decir que no hay forma de hacerlo. Sobrevivió cuando Shanna le capturó la primera vez. ¿Por qué no una segunda? Tu padre se sacrificó por ti y debió usar la poca fuerza que le quedaba para poder devolverte la vida. Sí, pero pensé que había esperanza, que tú encontrarías la forma. Imposible. Revisé prácticamente todo Lyoko y no hay ni el menor rastro de él. Aelita, he trabajado mucho para que podáis entrar en Internet y luchar contra Shanna. Y tú deberías pensar como yo. Es decir, piensa en el futuro. ¿Y que olvide mi pasado? Tú no has pasado 10 años de tu vida como un programa informático. Ojalá no hubiera recuperado mi memoria. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya voy, papá! No, Aelita. Vuelve al lugar seguro, a la torre. Tú posees las llaves de Lyoko, Aelita. Y Shanna jamás debe hacerse con ellas. ¿Entiendes? Se acabó. Shanna es demasiado poderoso. Es una amenaza para toda la humanidad. Tengo que apagar el superordenador. ¿Significa eso que vamos a morir? No, pero no debes olvidarme. Nunca. No me olvides jamás. Papá. Sabía que estarías aquí. Sabes, el amigo Einstein será un genio de la informática, pero en diplomacia es un poco... un imbécil. Pero le gusta, ¿sabes? Y él me gusta a mí, pero ojalá entendiera que mi padre es lo único que me queda de mi vida pasada. Tengo que ir a Lyoko. ¿Eh? Al sector 5 quiero encontrar algún rastro de mi padre. Eso no va a ser fácil. Ya has oído a Jeremy y no creo que te ayude. No necesitamos a Jeremy. ¿Ah? ¿Nosotros? Los dos, tú y yo, ¿vale? Ay. Oye, Ulrich, ¿crees que he sido muy duro con Aelita? ¿Tú qué crees? Lo pasó muy mal cuando supo que era humana. Habla con ella. ¡No! ¡No va a hablar con nadie! ¿Cómo? Está totalmente prohibido hablar en la biblioteca. A todo el que pille hablando a partir de ahora va a tener una pequeña conversación conmigo. Y si no os basta con eso, podéis dejar la biblioteca y tomar el pasillo para hablar con el director. ¡No se habla! Esto es horrible. Aelita debe de odiarme, ¿no? No te odia. Seguro que te está buscando para hacer las paces ahora mismo. ¿Qué, William? ¿Estudiaste mucho? Sí, pregúntame lo que quieras sobre historia de Europa. Estupendo, pero el examen es de mates. Oh, oh. A ver, voy a ejecutar un programa que nos virtualizará en el sector del desierto. En cuanto lleguemos, tendremos un minuto para coger el transportador. Vaya, ¿sabes hacer todo eso? ¡Claro! Es fácil. Thank you.
No, una torre activada. En el sector de las montañas. Vale, debemos irnos. Pararemos a Shanna si nos damos prisa. ¿Hablamos? Te digo que esas recetas con huevo, vinagre, nata batida, un poco de cebada y cacahuetes. Y yo te digo que hay que poner avellanas. ¡Que sí! ¡Que sí! No hablábamos muy alto, ¿verdad, Jim? Os quiero fuera de aquí inmediatamente. Venga, fuera de mi vista. ¿Me oís? Ha sido fácil. Oye, Ulrich, ¿para qué era esa receta? Me estaba dando mucho asco. Es uno de los inventos de... Dime. ¿Has terminado ya? ¡Yumi! Ya viene Yumi. Aelita no me contesta. ¿Crees que seguirá enfadada? ¿Habremos perdido el autobús? Mira. ¿Hueles eso? Qué raro, es como si Odd hubiera estado aquí. ¿Qué dices, Jeremy? Odd no ha estado aquí desde ayer. Le huelen los pies, pero no tanto. Pero es extraño. Sigo sin saber nada de Aelita. Ni de Odd. Déjalo, él también estará enfadado. ¿Por lo de los pies? Venga ya. Está perdiendo el sentido del humor. Espero que no sea una falsa alarma. Hice el examen corriendo. Va en serio. Os envío a vosotros ahora mismo y los demás irán para allá en cuanto consigan localizarlos. Transmitir Yumi. Transmitir Ulrich. Virtualización. Muy hábil, Jeremy. En plena batalla. Lo siento, chicos, pero se acercan más sorpresas. Shanna envía artillería pesada. Voy a materializar los vehículos. ¡Date prisa! ¡Mira! ¡Tarántulas! ¡Super sprint! ¡Ah! ¡Ah! Venga, Aelita. No sigas enfadada y contesta. ¡Mira, la llave está allí! Esto es demasiado fácil. ¡Ah!
láser. Les sorprendiera vernos. Perdonad, no os molestamos, ¿verdad? Ya veo la torre. Y yo, pero hay un comité de bienvenidas. ¿Localizaste a Odia, Elita? Aún no. Voy a llamarles. Mantened la posición y no perdáis los puntos. Lo intentaremos. ¡Elita! ¡Ya! ¿Qué está pasando aquí? Se ha activado el sistema holográfico. No me lo puedo creer. Están ahí. Elita, Ot, sé que estáis ahí. Para vuestra información, mientras vosotros os divertís, Shanna nos ataca. Ulrich y Yumi ya están en la torre. ¿Qué hacemos, Elita? Vámonos. En cuanto lleguéis a la cúpula, programaré un vehículo y abriré un túnel. La torre activada está en el sector de las montañas, ¿vale? Daos prisa. ¡Mira, Ol! No nos atacan, están jugando. Jeremy, hemos visto unas mantas voladoras en el polo sur de la cúpula. Creo que vigilan la entrada. Eso no es una buena señal. Esperad, voy a verlo. Oh, oh. Tenéis razón. Shanna está atacando el núcleo de Lyoko. La torre de las montañas es una distracción. Vale, allá vamos. Eso de la telequinesis mola. Ulrich, Yumi. Cambio de planes. Escuchad, Od y Aelita están en el sector 5. Debéis ir allí. Necesitan ayuda. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Luego te lo contaré. Por ahora, daos prisa. ¡Od, es un suicidio! ¿Qué dices? Esto está chupado. Nos entretiene en el sector de las montañas y así ataca el núcleo de Lyoko. Sí, pero no contaba con dos polizones que ya estaban en el sector 5. Afortunadamente. ¿No estás enfadado con ellos? ¿Qué? Es más, en cuanto vuelvan pienso darles un beso a los dos. ¿Estáis ya en el límite del sector? Señor, sí, señor. Vale, teclearé la clave escisión. ¡Dai! ¡Estos tíos no se rinden nunca! ¿Puedes probar a tirarle una de tus zapatillas? ¡Muy graciosa! ¡Tengo algo mejor que eso! ¡Flecha láser! ¡Oh! ¡Ah! ¡No, prisa! ¡Aelita está sola! Y estoy viendo que el primer escudo del núcleo de Lyoko ha cedido. ¿Dónde está? ¡En peligro!
¡Bola de energía! ¡Aguanta! Yumi y Ulrich van para allá. ¿Perdido mucho espectáculo? Solo el primer acto. ¡Mi sable! Buen trabajo, chicos. Aelita, todavía tienes que desactivar la torre. Pero si quieres pasarte por un terminal para buscar datos de Frank Hopper, es decir, si quieres. Sí, buena idea. A ver, ¿cuál es esa cura milagrosa que te ha dado Yolanda? Espera, te he dicho que era una sorpresa. Cierra los ojos. Prefiero taparme la nariz. ¡Oh! ¿Qué es ese olor tan asqueroso? Es una crema. Es eficaz, ¿no? Ya no me huelen los pies. Porque la peste de esa crema es súper fuerte. ¡Oh! ¡Socorro! ¡Abre la ventana, que me muero! Contigo nunca se atina. ¿Ves algo? No, nada. Espera, ¿qué es eso? ¿Qué has encontrado? Un fragmento de una secuencia de ADN que pertenece a Frank Hopper. Tenías razón. Mi padre podría seguir vivo en alguna parte de Lyoko.